Podemos conversar un poco acerca del desayuno. Los batidos son una opción común en el ámbito de la salud y el bienestar. ¿Recuerdas cuando solías desayunar Nutella en un crepe a diario? Eso definitivamente sí. disparaba tus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, ahora has optado por un desayuno más salado. ¿Cómo crees que este cambio puede influir en tus niveles de glucosa? La ciencia nos muestra que si tomas dos desayunos con igual cantidad de calorías, no se trata de las calorías. Uno es dulce, el otro salado. El dulce provoca un gran pico de glucosa en tu cuerpo, generando hambre rápido, antojos y menos energía. El salado, con menor pico de glucosa, te sacia por más tiempo y mantiene tu energía estable. Ayudas a tu cuerpo a corto y largo plazo. Y todo marcha bien. Es sencillo recordar por la mañana nada de dulces. Aunque puedes consumir almidones como pan, es mejor evitar lo dulce. Lo ideal es reservar los postres dulces para el final de una comida, no para la primera hora del día en ayunas. Bueno, vamos a desglosarlo más. Así que, si vas a tener algo dulce, como mencionaste, tómalo como postre. Y uno de los otros trucos, de nuevo, es no tenerlo solo. Si vas a... No tomes un bocadillo, mejor guarda ese bocadillo o lo que sea que quieras tener, ese dulce, y tómalo después de una comida porque va a tener un mejor impacto en tu glucosa. Exactamente. Hablemos de los matices ahí. Sí, es realmente interesante porque mantener los niveles de glucosa en buen estado no se trata de eliminar todos los carbohidratos de tu dieta, sino de aprender cuándo y cómo consumirlos para minimizar su impacto. Por ejemplo, si estás caminando y ves una galleta deliciosa en una tienda, cómprala pero no la comas con el estómago vacío. Es mejor reservarla para después de tu próxima comida. De esa forma, durante tu día, sigues disfrutando y teniendo un impacto positivo en los químicos cerebrales por esa galleta. Pero si la comes al final de una comida, debido a todo lo demás en tu estómago, el impacto en tu glucosa será mucho menor. Así, Habrá menos inflamación, envejecimiento, etc. No es solo lo que comemos, sino cómo comemos lo que importa. Si te gustó el clip, presiona aquí para ver el episodio completo. Nos vemos allá. El 90% de la población experimenta picos de glucosa diarios sin darse cuenta. Al investigar, descubrí que realmente había acciones y principios que podía aplicar para mejorar mi situación.